Tanto. Mira, pues yo te voy a ayudar. Mira, voy a convencer a mis hijos que me saquen de aquí y también voy a hacer que te saquen a Tita. A ti también, ¿sale? Sí, a mis hijos. Y vamos a ir afuera tú y yo juntas, ¿sí? Las dos. ¿Por qué te digo, Emilio? No nos dio otra opción. Tenemos que estar listos para embarcarnos mañana mismo y entregar las armas. La entrega no estaba programada tan pronto, pero pues algo pasó. Y a pesar de que hemos puesto muchísimas excusas, no hay manera de negarse. Nos están presionando mucho, Isadora. Y ya sabes cómo es Emilio cuando tiene una urgencia, ¿verdad? O estás con él o te elimina del camino como si fueras un estorbo. No deben ir. Ya les dije que tienen que apartarse de esa operación. No está tan fácil, doña. Su papacito dice que el cartel nos va a despachar si no llevamos las armas mañana. No, pero confíen en mí. Nadie los va a tocar. Pero necesito que se pierdan y dejen a Valverde solo. Es él quien tiene que llevar las armas. ¿Está claro? ¿También vas a permitir que Leonardo llene esta casa de rufianes? Son un par de ladrones. No, no solo eso, abuelo. Se sospecha que estaban tratando de matar a la nena Alcázar alterando sus medicinas. Pero eso que estás diciendo, hija, es demasiado grave. Si fuera cierto, no estarían libres. Ay, mamá, por favor, la calle está llena de delincuentes, así como la cárcel está llena de inocentes también. Eso es verdad, mamá, entiéndelo. Tienes que sacarlos de aquí. Nosotras no podemos vivir con ese peligro dentro de la casa. Piensa en tu nieto, ¿no? Mi nieto. Yo nunca voy a permitir que nadie le haga daño a mi nieto. Con permiso, señora. Os mando llamar. Sí. Quiero que me digan si es cierto que fueron detenidos por robar en casa de la señora Beatriz Alcázar. Mis hijas me acaban de informar que ustedes fueron acusados de robar algunas pertenencias de la nena Alcázar y de alterar sus medicamentos, ¿es cierto? Yo no soy estúpido. Yo no voy a contratar delincuentes en nuestro hogar. Mi señora Unita, esto es una trampa de tus hijas para hacerme quedar mal ante ti. No. Nosotros solo estamos diciendo lo que los Gallardo nos contaron. Esta gente viene a trabajar en el rancho Alcázar, donde fueron despedidos por sus trampas. Y creo que tienen boca para defenderse solos, ¿no? Así es, mamá. Puede que no creas en los Gallardo ni en nosotros, pero aquí están. Que hablen, ¿no? Pues sí, ¿qué dicen al respecto? ¿Fueron despedidos, sí o no? Sí, señora, esto es cierto. Pero todo fue un malentendido. Nosotros no somos unos criminales. Nosotros trabajamos toda una vida haciéndole fiel a mi señora Beatriz, cuidándola, protegiéndola, hasta que llegó Samuel Gallardo y nos usó. Eso no es cierto. Samuel sería incapaz de hacer eso. Ya, silencio, Andrea. Deja escuchar. Desde el principio, los Gallardo estaban detrás del dinero de la señora Beatriz. Y por eso nos echaron, porque sabían que tarde o temprano los íbamos a desenmascarar. Nosotros no alteramos ningún tratamiento, señora. Al contrario, creemos que fue Samuel para heredar y nos culpó a nosotros. Samuel se quedó con todo. Él sería incapaz de hacer esto. ¡Silencio! Mamá, por favor, ¿quieres silencio? Como siempre, los Gallardo. No, siempre tú. Siempre los Gallardo detrás del dinero ajeno. Nunca van a cambiar. Siempre van a ser así. Ellos lo único que quieren es entrar en esta casa y quedarse con todo. Por favor, mi señora bonita, no caigas en esta trampa. Pues bien, ya escuché suficiente. He sacado mi propia conclusión. Los nuevos empleados son inocentes. Pero, Cayetana, ¿qué dices, hija? ¿Qué pasa? Te estás dejando llevar por el rencor y las palabras de este mequetrefe. Hija, por favor, reacciona. ¿Por qué no averiguas con la policía? No creas en los Gallardo, de acuerdo. Pero si la policía intervino, deben de saber exactamente lo que pasó. No, papá. Ya me cansé. No me voy a prestar a su jueguito.
Se acabó el show. Eleazar y Matilde se quedan y punto. Prima, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy viva, por lo menos. Pero ya se me está acabando el dinero que tenía de reserva. Y no puedo sacar de mis cuentas porque me están rastreando. Linda, necesito tu ayuda. Ay, prima, lo siento, pero no te puedo ayudar porque el tío me lo prohibió. Claro. Te lo prohibió porque él piensa que tú eres una tonta. Que no se da cuenta de que él quiere hacernos daño a las dos. ¿Quiere hacernos daño a las dos? Uh-huh. Pero por supuesto. Porque sabe que juntas lo tenemos todo. Belleza e inteligencia. Ay, prima, qué lindo todo eso que dices. Las dos somos una para las dos y dos para la una. Linda, concéntrate en lo que te voy a pedir, ¿sí? Sí, prima, lo que tú digas yo lo hago. En la caja fuerte de Emilio Valverde. Prima, pero ¿por qué no le dices papá? ¿Por qué? Bueno, porque es nuestro enemigo. Linda, concéntrate. Vas a ir a la caja fuerte de mi papá y me vas a sacar una buena cantidad de dinero. Ay, prima, pero mi tío me mata si me ve haciendo eso. Linda, pues trata de que no te vea. Además, ese dinero es de todos los que formamos su familia. Así que tienes derecho a tomar tu parte o, bueno, parte de mi parte. Te diré la combinación. Memorízala. ¿Qué estás haciendo? ¡Tío! Ay, nada. Se la tragó la tierra. ¿Dónde estará metida Verónica? Eso es que no quiere hablar con usted ahora, señora. Entiéndala. En mala hora, Rocío le dijo la verdad a Verónica. No, señora. La culpa no es de Rocío. La culpa es suya por haberle sugerido a Rocío eso del pago Inés, por sus servicios. ¡Qué horror! Te exijo un poco de respeto.